Dejé claro durante nuestra reunión que el default no es una opción. Lo repetí una y otra vez. Estados Unidos no es una nación perezosa. Pagamos nuestras deudas y evitar el default es un deber básico del Congreso estadounidense. Nada ha cambiado desde entonces, lo único que cambió es que la Cámara ha aumentado el techo de deuda y pasó la ley. Es por eso que tuvimos una reunión hoy. Todos reiteraron sus posiciones, no vi ningún movimiento. El presidente dijo que el equipo debería juntarse de nuevo, pero yo fui muy claro con el presidente, solo nos quedan 2 semanas. ¿Qué viene para la economía colombiana y del mundo? Suscríbase a nuestro canal del Tiempo en YouTube y esté pendiente de todas las noticias.